Una caja de herramientas de 1.2 kilogramos se halla 2 metros por encima de una mesa que está a la vez a 80 centímetros del piso. Determine la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Solución. La masa es igual a 1.2 kilogramos. Tenemos la altura respecto a la mesa y es de 2 metros. Y también nos da la altura de la herramienta respecto al piso, que sería a esta altura añadirle estos 80 centímetros. 80 entre 100 es igual a 0.8 metros. Recordemos que hay que trabajar con la misma unidad de medida. Entonces serían 2 más 0.8, esto es 2.8 metros. Y sería la altura de la herramienta respecto al piso. Se nos está pidiendo calcular la energía potencial gravitacional respecto a la mesa y también la energía potencial gravitacional respecto al piso. Recordemos que la gravedad, que es una constante y es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. La energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura. En este caso, si la calculamos respecto a la altura de la mesa, por acá voy a poner subíndice m al igual que en la altura. Sustituyendo, la masa es de 1.2 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, ¿verdad? Respecto a la mesa serían 2 metros. Resolviendo dicha operación, tenemos que la energía potencial es igual a 23.5 joules. Hemos calculado entonces la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa. Ahora vamos a calcular la energía potencial gravitacional respecto al piso. Entonces esto es igual a la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra la herramienta respecto al piso. Esto es igual a 1.2 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por h sub p, que es de cuánto, 2.8 metros. Realizando dicho producto, tenemos que la energía potencial respecto al piso es de 32.9 joules. Y de esta manera hemos dado solución a nuestro problema planteado. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Así como también activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Saludos y bendiciones.